Creo que al salir, al dar un paso afuera de tu casa, creo que piensas, muchos piensan y dicen, me voy para Estados Unidos, pero nunca pensamos qué es lo que nos vamos a topar en el camino. No sabemos de que si vamos a llegar a mitad del camino o a final del camino, que lo piensen mejor, porque creo que la familia es el regalo más grande que nos ha regalado Dios. Y como dicen muchos, aunque sea con un pedazo de tortilla y un poco de frijoles, y todos unidos, creo que siempre ha sido la felicidad. En un albergue podemos interpretarlo solo como dar hospedaje. Es un lugar en donde uno va y se alimenta y duerme y desaparece. Cuando hablamos de una casa, sabemos que en una casa vive una familia. Y en esta familia hay una relación de personas, hay educación. Una casa del migrante debería llevar a una preparación y a una formación integral. Las personas deben sentir que es mucho más de que sea un forastero o un inquilino, sino que debe sentirse parte de una gran familia. Aunque no nos conozcamos, comenzamos a platicar, ahí se junta otra persona y convivimos como si fuéramos de la misma colonia, como si fuéramos una familia. Nosotros vamos buscando ayudar a nuestra familia, tanto económicamente como en varias formas de sus vidas, porque hay momentos de que han habido migraciones, de que nos han golpeado. Y siempre nos amenazan que no podemos decir nada, que nosotros salimos perdiendo siempre por ser centroamericanos. De ese hay que hablar hasta aniquilar. En sí era un ave que tenía que ver hacer con la libertad que tienen las aves y que para ellas no hay fronteras, ¿no? Y esa idea, cuando llegamos allá, es un poco de las personas aportaron, ¿no? Era como, está bien, sí me gusta esto, pero a Guatemala o al sur lo distinguen los quetzales, ¿no? Entonces fue como una propuesta de ellos que adaptamos a lo que ya traíamos también nosotros. Porque también un jaguar es emblemático de la parte sur y de todo el continente, porque se encuentra desde lo más al sur, casi por Argentina y Chile, hasta todo México, llegando a los Estados Unidos. Es como en la tierra es como el que tiene más libertad, y en el cielo el quetzal es como que representa a las aves, ¿no? Ahorita igual y están haciendo la frase de allá arriba que va a ser como, es como la conexión del mural que está en la casa del migrante y este mural que va a estar acá. Que al final de cuentas la frase completa es, si en el cielo no hay fronteras, que en la tierra nada nos detenga. Si en el cielo no hay fronteras, es el mural que está allá, que en la tierra nada nos detenga, es este. La finalidad de hacer este tipo de murales es que ellos sientan que son parte, que les pertenecen. Entonces por eso les invita a escribir frases, a formar parte del proceso. Entonces ya no es como que ves una obra, sino que también ya sientes que es tuya. Entonces dibujé como que una jaula colgada, donde una frase, el quetzal no soporta esto porque nació libre.
inmigrante menos porque Dios le dio la libertad, que en la mente no exista fronteras. El que sale libre, que él sabe y lo protegen, ¿por qué no al migrante que es humano? Pues la idea es que intervengan cada una de las plumas del Quetzal con pensamientos acerca de qué le desean a los migrantes, o los migrantes acerca de sus anhelos, consejos para quienes vienen, porque algunos están ya de regreso, ¿no? Ya tienen experiencia en cuanto a estar yendo y viniendo y los peligros que uno enfrenta. Los niños vinieron a escribir. Imagínate, desde muy chiquito, pues, ya empiezan a decir que te vaya bien en tu viaje, que Dios te bendiga. Otro niño puso ahí que Dios guíe tu camino, que te cuide. O sea, son palabras que te llegan al corazón. Son palabras que no cualquiera te lo dice, pues. Yo digo que cada migrante, si le dieras un pincel y le dices tú, escríbeme tu vida, te llena todas estas paredes y nunca va a terminar de contar su vida. Esas palabras que están escribiendo ahí, tal vez yo vine y yo las dije, pero viene otro y las agarra. Un recuerdo muy grande que puedo decir más adelante, cuando yo ya no tenía esperanzas, ese mural me dio ánimos y me dio fuerza para hacer. Y esperamos que este no sea el primero ni el último mural que miremos. Porque sinceramente estoy ansioso y espero en Dios pasar a ver el otro mural que ustedes hicieron en San Luis Potosí. Hay muchas cosas que se puede escribir, pero yo creo que seguimos la idea de que desde el comienzo, que dije, por más altos que estén los muros, las bardas, los migrantes serán como el Quetzal, van a volar y van a cruzar las fronteras. Es una necesidad, la vida, el deseo de vivir es mucho más fuerte que la violencia que puedan encontrar. Uno quisiera de inmediato la solución para tanto maltrato que tienen los migrantes. Pero uno quisiera algo, que verdaderamente la migración se detuviera, no por fuerza y no por ley, sino porque el migrante verdaderamente se siente bien en su país, tiene con qué vivir en su país, tiene cómo trabajar, todo el apoyo necesario, seguridad social, trabajo y educación y medicina. Yo pienso que ya no es tanto el migrante el que necesita nuestra ayuda, sino que son gobernantes que necesitan abrir su mente, su memoria, y quitar las fronteras que tienen dentro, el interés de gobernar para sí mismo y no para todo el pueblo.